Hello, Pimpines. Hello, good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Okay, so welcome to class. Thank you for being here on time. Yesterday was the exam, yes? So was the exam difficult, easy, normal? Normal. Normal? Okay, good. Now today is the oral exam, yes or no? Good morning, teacher. No. Yes. Good morning. Good morning. Yes. Today is the oral exam. Okay. And the oral exam will start at 11:30. Okay. 11:30 starts the exam. The oral exam. So we're going to start now. We are in goal number 3. Okay, use small talk to break the ice. Okay, here you have a picture. Okay, what do you think they are talking about? Conversation casual. Yeah, it's casual conversation. And what is the topic? About what? Soccer? University? University, maybe, yes? Un meme. Work. Un meme. Work, maybe work. Yes. Excellent. Now, are they friends or no? Or new friends? New friends. Okay. So they have to use what to start a conversation? What do they need to start the conversation with a new person? What do they need? A present? Yeah, well, it's not a present, it's a... A greeting, I don't know. Shake hands? What? Have a small talk. Small? What? Small talk. Because they are new friends. Okay? So they start the conversation with a small talk. Good. Excellent. Okay. Now let's move on. I need Christina. Please, Christina, can you help me here, please? With engage. Me, teacher. Yes, you, Christina Tafur? Yes, Tafur, yes. Mm-hmm. Yes, okay. Read. Yes. Are you shy or outgoing when you meet new people? Do you like to make small talk? Good. So this is a question for everybody in the class, okay? For example, Catherine Villegas, are you shy or outgoing? What is shy in Spanish? Timido. Uh-huh. And outgoing? Extrovertido. Uh-huh, extrovertido, yes. So you, personally, Catherine, what do you think about yourself? Are you shy or are you outgoing when you meet new people? Outgoing, good, excellent. Ariana Martinez, are you shy or outgoing when you meet new people? Not your family, not your friends, new people. Ariana, hello. I'm shy. Okay, you're shy. Okay,
good. Yes. Yes, very good. Yao-Yo, Jose Yao-Yo, La Madrid. Are you shy or outgoing when you meet new people? Yao-Yo, La Madrid, I can hear you. Yes, okay. I wait for you. Okay. And you, Maricielo, are you shy or outgoing when you meet new people? Hello. Outgoing? Yes? Okay, excellent. Yao-Yo, let's see, Yao-Yo. Outgoing. Uh-huh, excellent. Well, excellent, okay. Now, other question here. Don Regaray, Beatriz. Hello, Beatriz. Sí, aquí estoy. Okay, hello. Hello. Hi. Excellent, excellent. So, do you like to make small talks, Beatriz, or no? Do you like to make small talks? No. So you don't like to start conversations with new people? No, you don't like it. I don't hear. No escucho. Mucha bulla. No escucho. Okay, entonces tiene que decirle que bajen sus volúmenes. I don't hear. ¿Me escuchas ahora? Hello, hello. Yeah. Beatriz, ¿me escuchas? Si no vas a hacer jalada, ¿me escuchas? Jalada. I don't hear, teacher. Okay, entonces no escucha. No problem. Relax, Beatriz. Edwin Mauricio. Aquí está tu amigo, él te va a ayudar. Edwin, hello. Hello, teacher. Edwin, do you like to make small talks or no? Yes. Yes? No sé. It depends. No solo hablar con extraños, pero sí. Okay. Excellent. Now, here we have other activity, okay? Activity A. Please, Anya, good morning. Can you help me, please? Read. Different ways to answer them. Excellent. Read the questions in the box. So here we have a question. What is this question, everybody? What is this question? How do you like this weather? Very good. How do you like this weather? Okay. Number two. What is question number two? Enjoy this class. Okay. Now here, other question. What is other question? Did you hear about? And here one example. Something in the news, for example. In the news, something. Did you hear about? Did you hear about something in the news? Yeah, but no, something in the news is porque tienes que agregar algo sobre las noticias. So, for example, did you hear about coronavirus? Or did you hear about the new president? Sagasti. Did you hear about Sagasti? Yes, very good. Now, what is the next question? How long have you been? How long have you been waiting? How do you say this in Spanish? How long? What is how long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Has estado esperando? ¿Esperando for what? For the elevator? For the bus, maybe. Meeting. For the meeting to begin. What is the meeting to begin? Reunión de ingreso. No, the meeting to begin. What is begin? Empezar.
Ajá. ¿Cuánto tiempo está esperando para que inicie la reunión? Okay. So, these are questions, okay? Now, please, in groups, think of different ways to answer them. For example, this, for example, how do you like this weather? What is a possible answer for this? How do you like this weather? It's sunny. It's cloudy. Ah, very good. It's what? It's sunny. Other? It's raining. Yeah, it's raining. No way. Warmer. Okay, but how do you like this weather? Se refiere también sobre todo, what do you think about this weather? Okay? Como, ¿qué te parece? What do you think about this weather? For example, right now, what is the weather here in Peru or in Lima or in Cañete? I don't know. Sunny. Cloudy. Cloudy? For example, here, here in Lima, I think it's cloudy, yeah? Yeah. Mm-hmm. And in Cañete, what about the weather in Cañete? Cloudy too? Yeah. Sure. Okay. So, I start a conversation, for example, okay? I start a conversation, okay? No lo conozco, I don't know this Chanchito. Chanchito doesn't know me. New friends, okay? Is this clear? Yes? Okay, yes. So Chanchito is waiting, esperando por el bus. ¿Qué pregunta puedo hacer? What question can I use? How long have I been waiting? How long have you been waiting for the bus? Okay, so this is to start a conversation. Okay, is this clear? Yes. So. Yes, teacher. Okay, now, other question, for example, okay? Let's see. Here, for example. Okay, ahí hablan los alumnos y hablan sobre teacher Jonathan. Y preguntan, hey, are you enjoying this class? No. No, obviously. Yeah. Okay. Excellent. So, is this clear? These questions are important, okay, when you have small talks, okay? Now, please. There is an activity here, okay? And this activity is to work in groups. Here you have four different situations. What is situation number one? Waiting in line in the office. In line in the office cafeteria. Uh-huh. Waiting in line in the office cafeteria. Cafeteria. Okay. So what is waiting in line? Esperando en la fila. Esperando en la fila. La cola. En la cola. Yes. Very good. So this is a situation. What question can you ask here? What question can you use? How long have you been waiting? Very good. Hey, hello. How long have you been waiting? Okay, very good. Now, here, for example, what is the situation two? Walking in the park. Walking in the park. What is a question you can use? What question can you use? How do you like this weather? Ah, very good. Uh-huh. How do you like this weather? Okay. Now, at the airport, this situation, what question can you use? At the airport. Yes, what question can you use? Small talks, huh? Okay. Did you hear about... How long? Maybe. Are you enjoying it? At the airport? No. Maybe. So now I want you to understand, okay, that for one situation, there are many, many options, many, many questions, okay? For example, okay, imagine this. Okay, imagine this. Okay, aquí viene el arte, eh? Okay, so
This is, what is the name of this person? Imagine, imagine, invent. Amito. What, Inca? Amito. Anito, Anito, yeah, Anito. Okay, Anito. And his, and this person? Miguel. Hachi, yeah, Hachi. Dije okay. Juanito. Ah, Juanito. Okay, okay. Juanito and Hachi. Okay, now. No, 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 estoy en examen. No me da confianza ese avión, teacher. Okay. Okay. Okay, what is the situation? It's imagination. Yeah, obviously, but what is the situation? In what place are they? Juanita and Hachi. Waiting. Airport. Yes, airport. Excellent. Okay. So Juanito and Hachi are friends or no friends? No friends. No, not friends. Okay. Now, here you want to start a conversation with a stranger. What is a stranger? Exactly. Uh-huh. You want to start a conversation with a stranger. Okay. Now, what question can you use? What small talk first? Small talk topic. What a topic? Topic is not topico. Huh? Topic is tema. So, what small talk topic? Travel. Okay, very good. Travel. Now, for this small talk, for this travel, what question can you use? What country are you going to travel to? What country are you going? Are you going to? Okay. Yes, because it's here. Are you going to? Okay. What country are you going to? Okay. Other question, other option. What time does the plane? Good. What time does the plane or what plane? Your plane. Yes? Tiene que ser una pregunta a él. So what time does your what? Now, plane or? Flight. Good. Flight. Flight what? What time does your flight? What is the verb? Leave. Excellent. Okay. So what time does your flight leave? Other question? Other option? Could you recommend the place? What? Could you recommend the place? Okay, but this question no encuentro mucho sentido, pero ¿qué tratas de decir? Could you recommend the place? ¿Podría recomendarme algún lugar? Ah. O sea, primero le dice el país, ¿no? Okay. El país ya que conoce, después le dice. Ah, okay. So, could you recommend, okay, or suggest? Could you suggest a place to visit? Okay. Could you suggest a place to visit? Okay. Okay, very good. So you have many, many questions, many options. Okay. So please pay attention. What is the situation? Situation is one situation, yes? The situation is at the airport. Air. Ya está conectado al internet. Is this clear?
Yes. Okay, situation is at the airport. One situation. Many, many situations. No. It's one situation at the time. Al momento es solo one situation. Okay? Now. Luego de situation, ¿qué sigue? Small talk. Mm-hmm. Very good. The topic. So the class of lunch. So what small talk? And the topic in this case is travel. Now, is el único topic or many other topics maybe for airport situation? Many. What other what other topics? Travel is one topic. Other topics? Work. Tickets. Ah, good. Work? Maybe work? Yes or no? Yes. Yes. ¿Se dan cuenta? No solamente un topic, ¿eh? Puede ser otro topic. ¿De qué se basa el small talk? Que sea comfortable or not comfortable, the person. Comfortable. The person needs to feel comfortable. Okay, so safe. Tengan cuidado, be careful with personal questions. Okay? Pero el trapo limpio, pues. So work, very good. Other option or no? Other topic? Ticket price? Price. Ticket price. Ah, ticket price, yes. Now, for ticket price, is this personal or no? No, right? So it's para comparar. Yes, very good. Yes. Okay. Entonces, esas questions, these questions, ¿sobre qué se referirán? ¿A qué se basan? Ajá. Las preguntas se refieren al tipo de topic, right? Al tipo de tema. Okay. Yo no puedo preguntar what time does your flight leave si el tema que quiero hablar es ticket price. Okay. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis preguntas se basan en mis topics, en mis temas. ¿Es this clear? Yes, teacher. Yes. Ok. Ahora, imagine no travel. So, this question is no. Ok. Now, work, for example. What questions can you ask for work? What questions can you use for work? Why do you travel? Why do you travel? Now, is this question personal or no? Yes. Maybe yes, like, why do you travel? Esa pregunta puede venir después de otra. Pero ya no sería para comenzar una conversación. Porque ese es un poco personal como la razón por la cual. Si él me dice, ¿por qué vas a viajar? ¿Por qué vas a viajar? Katie. Ok. So. Ok. So, other question for work. What is your job? Ah, excellent. Like, what is your job? What is your job? Or... what do you do? Está en inglés. Is this clear? Yes. Yes or no? Yes. Any questions here? Please ask questions, huh? Teacher, pero si es para iniciar una conversación, creo que hablar de temas de trabajo ya es muy personal. Yeah, yes. Mm-hmm. What is your job? Yes. Tú no de frente no le preguntas a nadie, hey. What is your job? No, right? So, other question. Ahora, tiene que ser sobre el trabajo, pero no necesariamente hacer una pregunta del trabajo, sino que conduzca a ese tema. Parece que entre travel, work, and ticket price, what is the best option? Ticket price. Ticket price is the best option? Travel, I think, is the best option. Yes? Great. So, give me a second. I'm going to send
a screenshot to the WhatsApp group. Chocar el botón. Okay. No. Okay. Now let's go back to the book. Okay. Now, in groups, okay, you have to create a conversation, please. Okay. Create a conversation. A short conversation. Okay? Using a small talk. Okay, is this clear? Create a short conversation using what? A small talk. Okay, small talk. For example, in this one situation, okay, I don't know, you choose one situation. Okay, one more time, so here. Choose one situation. Okay, what situations? You have waiting in line in the office cafeteria, walking in the park, at the airport, or at a welcome party for new students. How do you say at a welcome party for new students in Spanish? Very good. Excellent. So please choose one situation. Create a short conversation using a small talk. Is this clear? Yes. Yes or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, so please, this conversation in groups, okay? You have 5 minutes to do this activity. Remember, it's a short conversation, okay? So, are you ready? Yes. Okay. Let's go. Please join your groups. 5 minutes, remember. Please join your groups. Join your groups, please. No me parece nada, teacher. Yeranga, vamos a ver. Ahí está. Ingresando, ¿qué, preguntamos de qué facultad son? Yeah. Ya, ¿cómo sería?
Yara, join your group, please. Yo estoy aquí. I am. Estoy. Hello. Si quieren, pueden compartir su pantalla y hacerlo juntos, solo si quieren. Ahí estaba. Compartir, me refiero okay. a su pantalla, compartirla. Ah. Hello. Hello, teacher. Hello, did you finish? ¿O están usando otra plataforma? La cual no tengo idea. No, teacher, es que no le entendimos muy bien qué es lo que nos pedía. Okay. Y estamos preguntando. Ok, ok. Entonces, mire, cuando ustedes no entiendan algo y necesiten ayuda, allá abajito hay un botoncito, creo que dice ayuda, ¿cierto? ¿O no hay un botoncito? ¿Dónde hay un signo? Ajá, ask for help, dice, ¿no? Ask for help. Excelente. ¿Qué significa ask for help? Pedir ayuda. Excelente, pedir ayuda. ¿Y para qué sirve el pedir ayuda? No, es que, o sea, mi internet se iba por momentos y solamente entendí que tienes que una elegí una situación, pero no entendí de dónde. ¿Y es poco o de lo que del libro? Ajá, ok. Si ustedes se dan cuenta, allí les he enviado al WhatsApp las situaciones. Son 4 situations. Justo las situations que hemos mencionado. Yo he usado at the airport. Es un ejemplo. Ahora ustedes tienen que basarse en una situación, elegir un tema y sus preguntas y crear una conversación. Ah, ok. Ok. Así que algo sencillo, porque es una conversación breve solo para comenzar. No para ya conocerse y ser amigos, ya los mejores amigos, no. Solo para iniciar. ¿Ok? Así como el ejemplo que hizo. Así es así, ese tipo de preguntas. Ajá, yes. Que no sean personal questions, porque si no alguien se siente incómodo cuando hace una pregunta personal. ¿Ok? Si gustan, una puede compartir su pantalla y allí pueden ver las 3 juntas, solo si gustan. ¿Eh? Y cuando digo que solo si gustan, significa que lo haga. Bueno, si comparto mi pantalla, se va a peor. ¿Cómo? ¿Si compartes tu pantalla, qué cosa? Es que se me lagea la pantalla. Se queda. Y creo que tiene que dar pase, teacher. No tengo. Allá, a ver, te voy a decir. Está bien, Carlos, no hay problema. A ver, vamos a ver si inglés puede. Tienes que, en la pantallita abajo donde dice chat, ok, ahí está share screen, o si no, compartir pantalla, un botoncito verde. ¿Me escuchan ahora? ¿Escuchan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Pero ahora, ¿me escuchan algo? Respondan si sí, escuchan. Intercortado, parece un poco. Ya. A ver, voy a tratar de explicar nuevamente. A ver, Ingrid, estás en una computadora, ¿cierto? Sí, ya. Ok. Entonces, abajito hay un botón en la pantalla ahí que dice share screen o compartir pantalla en español. Es verdecito. ¿Te salieron varias opciones? Ya, sí. Ya, pon esa que dice pizarra o whiteboard. Bueno, ya pusiste la pantalla, creo. A ver, vamos a ver. Ahí está cargando. Sí, está cargando. Ah, ahí está. Ya, ahora... No sé qué puse. No me sale está nada. Está bien, estamos aprendiendo. A ver, arribita, donde dice, estás compartiendo pantalla, verde.
Hay un botón rojo, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Ya me sale. Ya. Okay, ahí está. Sí, es una pizarrita. ¿Ves? Ahí ahora en esa pizarrita pueden escribir, pueden todo y todo es lo mismo. Sí, yo sí escucho. Trabajen en esta pizarrita juntas, please. Carla, Shirley, Ingrid. ¿Era mi papi? Ok. No voy a preguntar cómo salió para no saber mejor. Ok. A ver. Ya. Este es, si se han dado cuenta, este de aquí es más elevado el nivel. Ya ustedes no están en básico 2, 3, ¿no? Están en basic 7. Como le dije, de acá, dos básicos ya termina el básico. Okay. Entonces, por eso están haciendo ya temas más naturales, porque el inglés debe ya ser más fluido. Okay. Ahora, esto de aquí, lo que les pedí que hicieran, va a quedar de homework, de tarea. Es personal, no en grupos. Okay. Yo con mi mente puedo imaginarme a 10 personas en una conversación sin ningún problema. Okay. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eligen dos personas que no se conocen, eligen una situación, okay, elijan un tema para el small talk, elijan unas preguntas y creen una conversación. ¿Ok? ¿Es this clear? Disculpe, teacher, recién entro, no sé de qué está hablando. Igualmente, recién estoy entrando. Por dos, teacher, o tres. ¿Alguno por cuatro? Ok, voy a repetir una vez más. Sí, teacher. Si no, lo dejo con el teacher Porky. No, teacher. Ok. A ver, préstame atención. ¿Ya? Como les dije, como se dan cuenta, se requiere más naturalidad, o sea, naturaleza, así de que sea todo fluido. ¿Ya? Ahora, por eso se exige, porque ustedes están en Basic 7, ya no están en Basic 2, Basic 3, como les decía. Entonces, lo que van a hacer es esto que teníamos que supuestamente así hacer en groups, lo van a hacer ahora solos, ¿ok? Para que tengan tiempo de analizar, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que les he dicho que hagan en grupos, solo que individual ahora, ¿ok? Van a elegir primero, ¿qué eligen? A ver, ¿cuál es el orden que les enseñé para llegar a las questions, a las preguntas? Topic. Situation. Ajá, antes del topic hay una o un situation. Okay, una situación, un contexto. Okay, primero busquen un situation. ¿Cuál situation? Uno de los cuatro situations que están allí. Okay. ¿Cuáles son los cuatro situations, please? Okay, very good. Excellent. So you have four situations. Okay, ¿qué tienen que hacer ahora? Elegir one of those situations. Una de esas situaciones. Okay. Ahora ya tenemos la situation. ¿Dónde pasamos ahora? Al topic. Okay. Al topic que no es tópico, es ni tampico. ¿Qué es el topic? El tema. Ahora, si yo elijo el tema, no sé. O la situación que estoy en la fila, ya esperando,
por el coffee en la cafetería. ¿Okay? ¿Qué tema puedo ahí tener? A ver, por ejemplo. Types of coffee. Ah, muy bien. Types of coffee. Es uno. Acá no es personal. Si yo le pregunto, hey, what kind of coffee do you prefer? No es nada personal. Okay, very good. Ahí ya elegí un tema. Ahora, ¿le tengo que hacer qué cosa después de los de temas? Questions. Questions. Okay. Ahí recién viene, ¿no? La pregunta que dice, what kind of coffee do you like? Do you like cappuccino more? What do you prefer? Okay, ahí vienen esas preguntas. Okay. ¿Está claro? Is this clear? Yes. Ojalá te claro, Okay. Also, teacher. So, okay. No se preocupen que después su tarea va a estar súper, súper, súper claro. Okay. Teacher, ¿eso se lo sube a un foro o algo? Good, very good. No, solamente tienen que enviar eso a mi correo. Esas tareas sí se envían a mi correo. Okay. ¿Hasta qué hora, teacher? Tienen hasta el día de mañana antes de la clase. Ok, teacher. Okay. Ahora, nuestro enfoque en esta, en este goal, ¿cuál es nuestra meta? En goal number three. ¿Cuál es el nombre? Use a small talk to break the ice. Ajá. Use a small talk to break the ice. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Esa es la meta. El enfoque es en nuestra meta. Quiere decir que nos enfoquemos en el small talk para romper el hielo. O sea, para la timidez, eso de ahí, de que no sé cómo hacer amigo con alguien, ok, uso small talk. Por eso, no se concentren en cómo termina ya la conversación. Si te da el número, no te da el número, si te da su Facebook, ¿no? Si te pone como spam, no, o sea, no, eso no, no tiene nada que ver. Okay, eso no es tan importante, porque nuestra meta ahorita es small talk to break the ice. ¿Es clear? Yes. Excellent, ok. Así que no pongan estos amigos y vivieron felices para siempre. No, 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 eso no importa. ¿Ya? Excelente. Ahora, tienen que enviarlo ese en un documento Word, sencillo. ¿Ok? En el mismo documento o una imagen misma que les pueden tomar como gusten. Lo importante es que yo vea allí el situation. Tiene que estar allí su situation arriba. Situation en el circo. ¿Ya? El topic, este es el tema. Y mis questions son estas. Y abajo está la aplicación de todo. ¿Es this clear? Yes. Excellent. Ok. Yes. ¿Alguna otra question? ¿Pregunta ustedes? No. ¿Podemos salirnos de esos cuatro temas? Ah, sí, ¿por qué no? Pero tienen que poner la situación arriba para que yo sepa cuál es la situación en el contexto. Ok. Puede ser en el estadio, en el concierto, en el cine, la fiesta, en la marcha. Revolucionaria. No. Ah, es, Brenda ha sido la que ha iniciado toda la marcha. Ok, excelente. Entonces, esa tarea tiene que enviarla. Ok, vamos a culminar explaining the grammar. Ok. Y luego de este grammar, we have the oral exams, okay? No, teacher. Yeah, teacher. Yay! No, yeah, teacher. No, teacher. Te disculpo, dime. Una pregunta. Sobre el proyecto, bueno, no sé si lo habrá hablado justo en los días que yo estuve ausente. Quería saber si ha tocado el tema del proyecto. Miren, ¿qué tal pregunta la que me haces? ¿Qué les parece si lo que les acabo de dejar lo dejo de proyecto mejor? No, teacher. Quiero agradecer, a Vargas, a Christopher, por su colaboración, ¿no? Entonces, ahora voy a cuadrar un poco mejor entonces eso porque me ha dado una idea, pero es magnífica. Muchas gracias. Plaza al oral. Ese es el oral. Ese es el oral. A ver, un ratito, un momento. ¿Me parece o me están queriendo condicionar a mí? No, sugerencia. Ya, una sugerencia. Le voy a dar el lugar, la dirección del buzón de sugerencias. Entonces, el libro de reclamaciones virtuales. Ese es otro. A ese no le voy a dar la dirección. Ok, excelente. So now we have the grammar. Ok, so this grammar
is for the present perfect. Okay. All, repeat after me, please. Already. 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 Never. Ever. Never. Never. Ever. Yet. Yeah. Yeah. Be careful, okay? This is not jet. No, no jet. It's E-A. Yet. 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 Excellent. And we use these words in the present? Perfect. 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 Okay? Now, already. Okay, already. Al rato. Lady. Please, can you help me here? Read. Just already in questions and affirmative statement passive that something has happened in the past. Very good. So we use already. What is already in Spanish? Ya. Como esto ya está hecho. Okay, ya, already. And we use already in where? Questions and affirmative? Statements or sentences. Why? What is the purpose of already? What is the objective? To emphasize. Emphasize. So an emphasize is for emphasis. More power. Uh-huh. More strong. More power. Okay? So emphasize something has happened in the past. The past. For example, what is this example? Has Roberto already left? So has Roberto already left? Already is to emphasize. How do you say has Roberta left in Spanish? How do you say has Roberta left? In Spanish, please, how do you say has Roberta left? Okay. What is left? Roberta se fue? Salió? Left viene de leave. What is leave? Partir. Entonces, ¿has Roberta left? ¿Salió Roberta? Roberta se fue. Salió. Se fue, no. Ah, salido. Recuerden, este es present perfect, no past simple. ¿Ok? Ah, salido, se ha ido salió. Roberta. ¿Ok? En already. Roberta ya salió. So it's to emphasize, more emphasis in the action. Is this clear? Yes. Okay, very good. What is the next example here? We have already studied this. Now, how do you say we have studied this? Nosotros estudiamos. No. No, nosotros hemos estudiado esto. Okay. And we have already studied this. Nosotros ya hemos estudiado. So it's the emphasis, como ya. Ya, finished. Ya se terminó, ya se hizo. Ya, it's finished. Is this clear? Yes. Okay. And pay attention. Has Roberta already? So it's not correct to say already has Roberta left. Has already Roberta left? No. Has in the subject of Roberta. Has Roberta already left the verb here? Okay. Is this clear? Yeah. Yes. In this case, we have already studied. So already is in the middle. The auxiliary and the verb. In the middle. Here, the auxiliary and the verb. There. In the middle. After the subject. Is this clear?
Yes, teacher. Yes. Excellent. Now, yet. Okay, repeat after me. Yet. 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 Okay. What is yet in Spanish? Todavía. Todavía. Aún todavía. Very good. Yes. Now, please, Yocabel Cárdenas, can you help me here, please? Does yet not yet in question or negative statement for emphasis? For emphasis. Very good. So we use yet or not yet in what? Questions. And negative statements. Negative statements, negative sentences. For what? For? Emphasis. Emphasis. Okay. So, for example, here. How do you say, have you done the dishes in Spanish? How do you say, have you done the dishes in Spanish? Ya has lavado los platos. Ya has lavado los platos. Pero ¿dónde dice ya? ¿Lavaste los platos? ¿Dónde dice ya? ¿Por ahí vengo already? ¿Has lavado los platos? Ah, ¿has lavado los platos? Ok. Now, the emphasis. ¿Have you done the dishes yet? How do you say, have you done the dishes yet? ¿Lavaste los platos? ¿Todavía? Ajá, todavía es como todavía no has lavado los platos, lo hace en negative. Ok, todavía no has lavado los platos, aún no has lavado los platos. Ok, and yet is at the end. Ok, have you done the dishes yet? Ok, it's not correct to say yet have you done the dishes. No, it's not correct. Ok, yet is here at the end of the sentence. Is this clear? Yes. Yes. Okay, and now, what is the next example here? Melanie has eaten lunch. Yes. Uh-huh. How do you say Melanie hasn't eaten lunch yet? Melanie no come la cena. Aún no ha cenado. No ha almorzado. El almuerzo o no ha almorzado. ¿Almorzado aún? ¿Aún o todavía? Is the emphasis for questions and negative. Already is emphasis for questions and affirmative. Affirmative. Is this clear? Yeah. Yeah. Excellent. Now, repeat after me. Ever. Ever. Not ever. Not ever. Ever. Never. 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 Okay. Please, let's see. Álvaro Vicente, please. Vicente, Álvaro. Can you help me here, please? Álvaro Vicente. Álvaro Vicente, one. Álvaro Vicente, two. Álvaro Vicente, three. Thank you, Álvaro. Marcela. Yes, teacher, aquí estoy. Yeah, please, Marcelita. Use ever, never, no ever in question or negative statement to tell about something that has or has not happened any time before you. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Marcela. So use ever or? Never. Never. And what is never? What is never? Not ever, brother. Not ever. Yeah. Not ever. Ever and never is not ever. It's como el negar el not. Okay. Is this clear? Yeah. Yes. So we use ever, never in? Questions. Questions or negative? Statements. Excellent. To talk about something. That has very good. Para hablar de algo que ha o no ha pasado at any time,
Anytime quiere decir en cualquier momento. Cualquier momento. Before, now. Antes de ahora. Antes de ahora. Is this clear? Yes. For example, repeat after me, please. Have you ever seen a deer? Have you ever seen a giraffe? So, how do you say, have you ever seen a giraffe? ¿Has visto una jirafa? Ajá. And have you ever, es alguna vez has visto una jirafa? Alguna vez. Ok. Porque pregunta si alguna vez ha pasado o no ha pasado. En algún momento de now a before, de ahora hacia atrás. Ok. Yeah. Now, this is in questions. In question we use ever. Ok. Have you ever? Now, here. Repeat after me, please. We have never played tennis in the rain. We have never played tennis in the rain. How do you say we have never played tennis in the rain in Spanish? Very good. And this sentence is positive intention or negative intention? Negative. Yes, very good, because it's a never. Never is negative. Okay, so this is negative. And now here, repeat after me, please. We haven't ever gone to Canada. We haven't ever gone to Canada. One more time, because I hear a water, so one more time, okay? We haven't ever gone to Canada. We haven't ever gone to Canada. Very good. Now, in this case, this sentence is positive intention or negative intention? Negative. And why no never? Why no never? Why ever? Haven't. Because haven't just saying negative. Having is a negative. No puedo usar haven't, never. Porque negative va a ser una oración positiva. Y esa no es la intención. Okay? So be careful, please. We have never, negative. Or we haven't, ever. Okay? Haven't ever sería de have not never. Ever. Y el not ever, ¿qué se convierte en? Ever. Never. Never. Is this clear? Yes. Yes. Okay, very good. Excellent. Now, we are going to stay here. Eso de las situations del small talk es para su project, así que no es para mañana. Pueden ir pensando si gustan, pero no es para mañana. Lo que sí es for tomorrow is tan. Okay. Yes, this, A and B, okay, A and B, C, no, not C, okay, A and B, is this clear? Yes. And you have to send your homework to my email, okay, before class, siempre antes de clase, before class, tomorrow, is this clear? Yes. Le tomamos foto nomás, ¿no? No sé si usted le dirige el programa, pero hay un programa que se llama Light Shot, que es el que yo uso para recordar. Ahora, ustedes tienen en su teclado una tecla que se llama imprimir pantalla, o sino print screen. Okay, ¿han visto en su teclado de la PC o en el teclado? Yes. ¿Ah? Ahora, lo bueno de este programa es que si yo presiono esa tecla, me selecciona solamente lo que, o sea, se oscurece un poco la pantalla y me permite seleccionar lo que quiero cortar, nada más. En cambio, si ustedes imprimen ahorita su pantalla y no tienen el programa, les va a imprimir toda la pantalla y tendrían que ir a Paint, ¿no? A un editor de imagen y cortar la imagen y luego guardar la imagen y luego enviar la imagen, ¿ok? Pero con este programa, que les voy a pasar el link porque es gratuito y todo es sencillo, el toque se descarga. Bueno, ustedes solamente jalan así lo que quieren cortar,
lo guardan y lo envían. Nada más. También okay. Puede ser presionando el botón inicio, shift y ese, profe. También les permite opción. Pero les permite recortar nomás. Sí, recortar. Control window este. Ok, entonces. Voy a decir recortar. Muy bien. Sí, pero lo importante es que busquen la forma más sencilla. Ok, para ustedes. No, no un largo camino. Ok, sí, entonces si pueden aquí en el chat del, no del Zoom, sino del WhatsApp, de repente escriben las teclas también que les permite hacer eso para que puedan sus compañeros hacerlo. Ok. ¿Puede volver a enviar su correo por WhatsApp, por favor? Yes, yes. Ok, ahora voy a quedarme esos 15 minutos que quedan con los siguientes alumnos para su oral exam. Ok. Profesor. ¿Sí? ¿Lo que es el proyecto va a ser en grupo o va a ser individual? Ajá. Very good question. Va a ser en groups. No. ¿Y cuándo va a ser el sorteo? Y cuando se ve el sorteo, voy a pensar eso ahora. No. Y sí, la otra semana ya es final. Ah, sí, es cierto. Entonces también tiene su examen oral, final y todo. No, Petit. Teacher. No se preocupen, tranquilo. Si ustedes están preparados, ¿por qué tienen? ¿Por qué temen? ¿Tienen por qué temer? ¿Okay? ¿Ustedes están recontra preparados o no? Atienden a sus clases, prenden siempre sus cámaras, siempre participan. ¿Cierto? No toman ni desayuno para estar en la clase. Entonces es increíble el sacrificio. Yes, teacher. No se preocupen. Okay. So hard. Voy a mencionar a los alumnos que se quedan y luego vemos los otros temas, ¿ok? No, teacher. Rapidito. A ver. Cristina Tafur. Brian Zenón. Álvaro Vicente. Ingrid Pérez. Nicole Peña. Emily Sánchez. Miguel Walter, Ania Woman, Lady Milla, Yara Cortés, Junior Cruz, Ricardo Cartagena, Jocabet Cárdenas, Cristian Cano, Maday Carrasco, Dorre Garay Beatriz y Jean Peña. Los alumnos son los que deben permanecer. Los demás, thank you so much and see you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. No, Ricardo, tú no te puedes ir, no sea muy chistosito. Teacher, me quedo, me voy. Ah, David, te has salvado. Puedes retirarte. No, teacher. Yes, you can go. Bye. Profesor, disculpe, ¿podría dar su correo, por favor, para enviarle? Sí, ahora que termine de tomar el examen oral, les envío. Ok. A ver. Ok. Voy a ir mencionando sus nombres y van diciendo present para asegurar que estén aquí. Si no, piñata. Ok. Cristina Tafur. Present. Brian Zenón. Present, teacher. Álvaro Vicente. Present, teacher, present. Estás present. Recién, mira, Álvaro. Ingrid. Present, teacher. Nicole Peña. Un video cada uno. Emily Sánchez. Miguel Walter. Present, teacher. Ania Woman. Present, teacher. Okay. Lady Milla. Present, teacher. Yara Cortés. Present, teacher. Junior Cruz. ¿Qué fue en la cole? Okay, Junior. Pues ahí. Ricardo Cartagena. Present, teacher. Jocabel Cárdenas. Cristian Cano. Present, teacher. Maday Carrasco. Present, teacher. Beatriz Dorregaray. Present. Jean Peña. ¿Qué Peña? No está, ¿qué Peña? Ok. La cosa suena rara. A ver,
¿Alguna pregunta, duda ahora, hasta el momento? ¿Sienten nerviosos, temerosos, con miedo? Sí, teacher, nervios. ¿Pero por qué? ¿Por qué nervios? Tienen que estar tranquilos. Los nervios pueden hacer que lo que ustedes saben se conviertan en no saber nada. ¿Okay? Así que relájense. Es un examen oral. ¿Okay? Ahora, no van a tener que crear ninguna conversación ni nada, solamente yo voy a... A ver, hasta ahorita creo voy a hacerlo. No, vamos a hacer esto. Voy a... Son 15, son 14, así que voy a dividir en grupos de 2. ¿Okay? Yo voy a ingresar a cada uno de los grupos y como son 2 personas, yo voy a hacer, por ejemplo, si está Pedrito, yo voy a decir, Pedro, ¿cómo te llamas? ¿Ya? Y Pedro tiene obviamente que, como yo le digo a Pedro, Pedro responderme. ¿Okay? Si digo, Patricia, ¿de dónde eres? Patricia me responde. ¿Ok? ¿Es this clear? ¿Yes? Yes. Yes, teacher. Ok. Por favor, no tengan miedo. Ok. Yo tengo unas 5 preguntas, pero las 5 preguntas no se las voy a hacer. De repente basta una hasta por el tiempo. ¿Ok? O de repente 2. ¿Ok? Así que, please. Necesito que enciendan sus cámaras, los que no han encendido, porque de otra forma no sé si están viendo o no viendo el libro. Y eso tiene que ser una conversación natural. ¿Ok? Bueno, ya avisé. Sí, tenemos que encender, de verdad. Es que estoy dándole a mi bebito un suegro. Ya, bueno, en tu caso no hay problema, entonces dale de comer al bebito. Gracias. Thank you, teacher. No problem, no problem. ¡Momento! Oye, ¿por qué no estás acá? Está ahora sí. ¿Ya? Ya, no hay nadie más que esté dando de lactar a un bebito, ¿no? Bien, entonces nadie más se justifica. Ok, join your groups, please. No, no, no. Va a entrar y va a comenzar a preguntar. Y ya entré y voy a comenzar a preguntar ahora. Ok. Excelente. So, one more time. You just have to listen to me, listen to your name, and answer the question. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Ok. Excelente. So, Cristina. Listen, please. If I meet a new person and I want to start a conversation, what can I use? One more time, listen, okay? If I meet a new person and I want to start a conversation, a natural conversation, what can I use? The greeting, maybe. Okay. Hi, hello, how are you? Morning. Okay. If I want to make my conversation comfortable, what do I use to break the ice? Okay, I don't know. Repeat, can you repeat one more time, yes, please? Yes, of course. If I want to start a conversation with a stranger, okay, and I want to break the ice, what can I use? Yes. To break the ice, what can I use? A typical question, for example, hello, how are you? My name, I don't know. Okay, excellent, okay. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Yeah. Now, please, Alvaro, can you tell me 3 staple foods? Okay, one more time, listen, okay? Can you please, Alvaro, tell me, mention 3 staple foods? Okay.
Ah, no. Do you remember the staple foods? No, no. Okay, don't worry. Álvaro, Vicente, what are you doing now? Yo, I am talking with teacher. Okay, excellent, thank you. And okay, Christina, you. Okay, Christina, can you tell me one experience, not two personal experience, but one experience, one of your experience, please. Short experience. Okay, experience, but about the university. Okay, yes. Yeah, okay. Well, I like to, I like to study in the university because I met a new friend. Oh, sorry. I met a new friend and a new teachers, and I like to study my career. Okay, very good, excellent. Well, Álvaro, Cristina, thank you so much. See you tomorrow. You can leave. Okay, bye bye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Hello. Hello, teacher. Good morning, teacher. Okay, excellent. So please, you have to listen to your name and answer the question. Is this clear? Yes, it's clear. Okay. So, Brian. Please, Brian, tell me or mention three staple foods. One more time, okay? Mention three staple foods you remember. Foods. Foods favorite is rice with chicken, potato splits, other food is pizza. Okay. Yes. Thank you. Miguel Walter, please, listen to me, please. If I meet a new person and I want to start a conversation, what can I use to break the ice? What can I use? Say hello. Okay. First, say hello, no? O sea, second, question, what weather is today? And how do you say depending in English? It depends. Okay, and depending of situation, create a new conversation and speak and meet the other person. Okay, excellent, very good again. Thank you. Now, Brian Zenon. Present, teacher. What are you doing now? Repeat, please. What are you doing now? No. You don't understand my question. Okay, I'm going to repeat. Right now, in this moment, you. What are you doing? Mm,
No le entiendo esta cosa. Okay, don't worry. Brian, you. What do you do every day? I am in No estoy entendiendo, teacher, disculpa. Okay, don't worry. Okay. Brian, Miguel, thank you so much. Okay, see you tomorrow in class. Bye. Okay, teacher. Bye, teacher. Hello. Hello, teacher. Are you ready now? No, ready, teacher. No? Ingrid, are you ready, Ingrid? No, teacher. Okay. Relax, please, relax. Relax. Okay, excellent. So, okay. So, Ingrid. Okay. Ingrid, you, what do you do every day? What activities do you do every day? I had dinner with my family yesterday. Okay, other activities, everyday activities. I went to take a walk yesterday. Okay. Thank you, Ingrid. Ricardo, what are you doing now? I am speaking with my teacher. Okay. Very good, thank you. Okay. What do you usually do, Ricardo, on Saturdays? On Saturdays, I wake up at 10 o'clock. I eat breakfast at 11. I play soccer in the afternoon with my family in the park of side of my house. One hour. Per Saturday or on Saturdays. Okay. Okay, very good. Very good. Okay. Let's see. Ingrid, one more question for you and we finish. Okay. Ingrid, what are you doing now, right now, in this moment? What are you doing? Oi. What? In the morning, okay. I visited my dad in the cemetery. Okay. 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 Very good. Yes. Very good. Okay. Don't worry. Okay. Okay. Thank you, Ingrid. Thank you, Ricardo. Okay. We'll see you tomorrow in class. Bye. Teacher. Bye, teacher. Bye. Okay. Teacher. Hello, are you ready? No. Okay. Yes. Okay, sorry, teacher, pasa que están poniendo gas y todo eso y como que hay gente. Okay, don't worry. ¿Pero me escuchas, Beatriz? Ya me conseguí mis audífonos. Okay, excellent. Now, Beatriz, you. What do you usually do on the weekend? I usually watch TV. All day? Sometimes. Sometimes, okay.
And what do you watch on TV? What movie? Or what is your favorite movie, for example? My favorite movie is X-Men. X-Men? Yes. Uh-huh, there you go. All the saga? I don't know. All the saga, yes. And you don't know what? You said, I don't know what? What you don't know? I don't know. I don't know. Iba a decir saga, o sea, no sabía cómo decir saga in English. In English, okay. Okay, very good. Thank you so much, Patrice. And you, Anya, what do you usually do on Sundays? I usually ironing the clothes. Okay. Now, your clothes or your family's clothes? My clothes. Okay. Excellent. Now, thank you so much. Now, Beatriz, one more time. What are you doing now? I talking about with you. Okay, excellent. Okay, and you, Anya, what are you doing now? Answering the question. Okay. Now, one more question, okay? Beatriz, please tell me, mention three staple foods you remember. Three staple foods you remember, please. Rice, meat. Yes, meat? No. Rice, I don't see trigo. Oh, okay. Okay, thank you. And coffee. Mania, you? Three staple foods. Sweet potato, tomato, cauliflower. Okay, excellent, thank you. Okay, very good. Excellent, Beatriz, excellent, Ania. Pueden entender ustedes muy bien mis preguntas y responderlas. Solamente falta que ustedes puedan solo practicar, nada más en realidad, porque saben lo que están respondiendo, saben lo que les pregunto. Ya sería difícil si es que no entienden lo que les pregunto, pero sí lo entienden. ¿Ok? Solamente falta que se suelten, ¿no? No hay ningún problema. Y para soltarse es con práctica. ¿Ok? Very good. Thank you so much. And see you tomorrow in class. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Hello. Teacher, hello. Hello. Hello, teacher. Okay, are you ready? Yes. Excellent. So, Christian, you. Christian, what do you usually do on the weekend? Me preguntó qué debería hacer este fin de semana. What do you usually do on the weekend, Christian? I travel to Chincha. Okay. Other activity? I visited my, es que no sé cómo se pronuncia, relatives, and watched movies. Okay. And lady, you, what do you usually do on the weekend? Visited my grandfather. Okay. No more? No more. Do you watch TV on the weekend, lady? Yes. Always or sometimes? Sometimes. Okay.
Thank you so much. Now, Christian, right now, in this moment, what are you doing? In class. what I... okay. I watched... No. ¿Qué estoy haciendo? Me dijo, ¿no? What are you doing now? In examen. Okay. Okay, thank you, Christian. And Lady Yu, what are you doing now? In this moment, what are you doing? You're doing exam, but okay. Okay, don't worry, relax, okay? Thank you, Christian, thank you, Lady. Lo más importante, bueno, dentro de las cosas que les puedo decir es que me entienden la pregunta. Christian, ¿quieres asegurar que te he preguntado eso? No te preocupes por eso, preocúpate por responder. Si tú me respondes algo que yo no te he preguntado, tranquilo que yo te voy a reformular la pregunta o de alguna forma conducir. Relájate, ¿ok? Lady, ¿me entiendes? Lo que falta es vocabulario para expresarte, nada más. Porque yo te pregunté, in this moment, what are you doing? Y tú me dijiste, well, in exam. But, y te quedas ahí pensando cómo decir, ¿no? Pero, entonces, solamente ahí falta vocabulario, nada más. ¿Ok? Pero entienden lo que le estoy diciendo. Quiere decir que su listening está bien. ¿Ok? Como le digo, Christian, relájate, confía en lo que tú estás escuchando. Lady, busca esas palabras que justamente te hubieran servido a responder el día de hoy, ¿qué estás haciendo? Para que ya la próxima vez sea natural y con práctica fluye. Okay. Teacher. Excellent. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Hello. Hello, teacher. Okay. So are you ready? Yes, Yocabet, you are you ready? Okay, excellent. So please relax, okay? Relax. Lo peor que pueden hacer ahora es copiarse, okay? So just relax. Usen lo que saben ahora, okay? So please listen to your name and answer the question. So, Junior, do you like sports? I like sports, soccer, and basketball. Basketball. What is your favorite team, like your soccer team? What is your favorite team? My favorite team is Angeles Lakers. Okay, but this is for basketball. And for soccer? My favorite team is Sport Boys. Ah, okay. Chimpun Callao, excellent. Okay, and yes. Thank you, Junior. Jocabet, what do you usually do on the weekend? Not weekend? What do you usually do on the weekend? What activities do you do on the weekend? I had class. Okay. Other activities? No sé cómo decirlo. Okay. Now, other activity in English that you know, other activity.
Remember, on the weekend, on Saturday, on Sunday, what activities do you do? Do you watch TV? I watch TV and prepare cake. Ah, you prepare cakes. Excellent. What is your favorite cake? The flavor. What is your favorite? Chocolate. Chocolate cake. Like Selva Negra cake or other cake? Chocolate cake. Chocolate cake. Mm-hmm. Okay, excellent. Very good. Thank you. Junior. Yes. What are you doing now in this moment? What are you doing? I study in the English class. Okay, excellent. And you, Jokabet, what are you doing now? In this moment, what are you doing in this moment, right now? In this moment is English. Okay, okay, excellent. Okay, Junior. Junior, yes. ¿Me entiendes bien las preguntas que se estoy haciendo? ¿Te siento un 70-80% seguro de lo que me respondes? Ok. Creo que como que estás pensando si es que vas a responder lo que yo te pregunté. No sé si me equivoco, pero bueno. Te noto seguro allí 70-80, pero para que llegues al 100% de seguridad, solo es práctica. Ok. Practicando. Ahora, Jokabet, mi pregunta es si es que entiendes las preguntas que yo te hago. Porque creo que cuando yo te hago y te hice la pregunta, what do you do on the weekend? No, me estaba respondiendo, pero también allí para poder responder, como tú dijiste, no sé cómo se dice. Cuando tú no sabes cómo se dice, ¿qué se necesita? Vocabulario, ¿cierto? Nada más, ¿ok? Pones un poquito de vocabulario. Por ejemplo, ahora lo que te invito a que hagas es que escribe la pregunta, what do you do on the weekend? Y respóndela allí en tu cuadernito, en inglés, obviamente. Y así vas a aprender vocabulario. La próxima vez que alguien te pregunte, o yo o otro te pregunte, what do you do on the weekend? Yo te prometo que vas a saber qué responder, porque lo practicaste. ¿Ok? Ahora, yo te hago otras preguntas como, what cake do you like? What is your favorite cake? Y si lo respondes, si las entiendes. Entonces también lo que falta solo es practicar para que tu oído se prepare y sobre todo reconozca ya los sonidos que le hago o que digo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, solo, bueno, en mi caso, se me es un poco complicado por ejemplo, las preposiciones, unir, a veces me olvida y eso es un poco el detalle. Por eso es que a veces lo pienso para decir cuál, me demoro un poquito porque trato de unir en mi mente para no equivocarme. Claro, entiendo. No te preocupes, créeme que en mi persona, no, yo no te voy a corregir en el momento, pero como que ni cuenta te vas a dar tú que yo te estoy corrigiendo. O sea, no te voy a decir, no, se dice in, no te voy a decir, pero te dice, in the beach. No, así te voy a decir, entonces tú no, ni cuenta te vas a dar, pero lo vas a corregir. ¿Ok? Yo creo que tienes alguna pregunta. Yeah. Es que las preguntas sí las entendía, pero no sabía cómo contestarlas. Eso, yo justamente estaba viendo eso, porque cuando uno no entiende, dice, teacher, I don't understand, ¿no? Pero tú estabas como pensando ahí, ¿cómo le respondo? A ver, ¿dónde? Que venga una palabra. Pero las palabras no vendrán por magia, sino por práctica y estudio, nada más. Como te he dicho, te invito a que hagas ese pequeño ejercicio. Y tú vas a ver que el día de mañana yo te voy a hacer la pregunta a ti, Jokabet. ¿Ok? Te voy a decir, Jokabet, what do you do on the weekend? ¿Ok? Y tú no agarres la hojita para leer. Ya practícalo en tu casa ahorita y mañana responde natural. ¿Ok? Y te darás cuenta que todo eso iba a fluir. ¿Ok? Porque es trabajo poquito todos los días. ¿Ok? Justamente por eso decía, no sé si es que sí me entiendes, creo, pero la cosa es las palabras para responderme. ¿Ok? Well, thank you, Jokabet. Thank you, Junior. See you tomorrow in class. Bye. Thank you. Bye. Hey, hello, Madai. Yara? Yes, teacher.
Hello. Ok. Disculpen la demora, pero lo mejor para el final, ¿no? Nada más. Entonces, vamos a ver. Ok. Please, listen to your name and answer the question. Aquí no sirve estresarse. Just relax. Yo no estoy buscando, no estoy buscando jalar a nadie, sino ver qué es lo que ustedes saben. Ok. So, please, listen and answer. Ok. Y otra cosa. No sirve buscar algo para leer ahorita o traducir, no, porque lo que yo quiero saber es cuál es su fortaleza, qué debe mejorar. Y si ustedes buscan de algún lugar leer, o yo no puedo ver ahorita, pero pueden tener de repente una hojita acá, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi cuaderno. Ustedes no ven que yo estoy viendo, ¿se dan cuenta? Entonces, confíen en ustedes. Por eso las pongo de dos, para que solamente las dos puedan ver qué pasa, darle consejos. ¿Ok? Así que relax, please. Okay, Yara. Jessica. What do you do on the weekend? On the weekend, I watch in the movie. No, I watch a movie. Okay, you watch a movie. Other activities on the weekend, or just watch the movie? On the weekend. I cooking in the dinner. Okay, excellent. Hey, Malay, you, what do you do on the weekend? In the weekend, watching TV. Okay. Attend class. Okay, very good. What class do you attend, Madai? Don't worry, in Spanish, what is the name of the class? Comercio electrónico. Okay. Okay, very good. Patentes y marca. Okay. And what other activities do you do on the weekend, Madai? Excel? Yes. Do you like Excel course? Yes. Okay, yes. Excellent. Excellent. Now, thank you. Yara. Yara, what are you doing now in this moment? ¿Cómo se puede decir? In this moment, ¿sabes my son? Okay. That's my son. Okay, very good. And you, Malay, what are you doing now? Cooking rice. Cooking rice? Yes. Cooking rice. Why? For lunch? Yes. For your family or for you? For your family. Okay, excellent. For my family. For my family. Okay. And now, one more question, okay? Madai, you, please mention, tell me, three staple foods you remember. Three staple foods. Rice. Okay. Potatoes. Okay. Onion. Okay. Okay, thank you. And now, Yara. Onions are staple food or no? Onions are staple food or no? No. Other staple food, for example, Yara? Food, potatoes, pepper, and como carrot. Okay, 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 stop, thank you so much. Okay, excelente, solamente termino con esto. Yara, ambas, entienden bien lo que les estoy preguntando. Okay, entienden lo que les pregunto, les digo, what do you do, what do you usually do, what are you doing, lo entienden. Okay, ahora, lo que veo en Madai es que debes estar más tranquila. No tan nerviosa, ¿ok?
porque siento como que a ti te veo ahorita tranquila, pero tus piernas están como abajo, seguramente temblando. Y es normal, porque si a mí me tomara un examen, diría, ah, soy yo, pero si me equivoco allí, no te preocupes. Todos se equivocan, ¿ok? Y uno tiene que justamente aprender los errores, ¿ok? El día de hoy, por ejemplo, no recalco lo que hiciste. Yes, for your family. No, no, yes, for my family. ¿Te diste cuenta? La persona que no sabe no se hubiera dado cuenta, pero tú sabes, entonces tú te diste cuenta, ¿ok? Ahora, ese es para Madai. Solamente ten cuidado con los tiempos, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, what are you doing now? En este momento, ahí usas I am cooking rice. Excelente, como lo usaste. Pero, por ejemplo, si yo te digo, what do you usually? Eso ya cambia de tiempo, porque no usas cooking, sino watch TV, no watching TV. No watch TV, walk in the park. No, usas el presente simple, porque son actividades diarias. ¿Ok? Y ahora, ¿entiendes bien mis preguntas? Lo que recomendaría solamente que hagas es que pienses en, por ejemplo, la pregunta que te hice, what do you do on the weekend? ¿Ok? Y puedas buscar cómo responderla. Ahora, no tanto en la estructura, en la gramática, no, sino vocabulario. ¿Ok? Por ejemplo, no, ¿qué actividades? En este caso también cuando te pregunté, what are you doing now? ¿Qué haces ahora? No sabías cómo decir, cuidando, ¿no? Cuidando a tu hijo. Ahora, my baby, excelente. Pero ahí, por ejemplo, era taking care of my baby, que es cuidando a mi hijo. Entonces, ese pequeño vocabulario te va a ayudar a poder ser más, a tener más confianza en ti cuando respondas. Y con práctica ambas, natural va a ser cuando me preguntan. Ahora, para culminar, no crean que a mí cuando me preguntan algo en inglés, de repente me pongo nervioso. Así, sí, a veces pasa, porque uno a veces dice, ah, ¿cómo voy a expresar? Que me fui, me caí, salté, brinqué, me tropecé, me corté, me arañé. Pero eso se aprende con vocabulario y práctica. ¿Ok? Pero lo primero que quiero reconocer es que ustedes sí me entienden. Y sí quieren arrancar como para responder las preguntas, pero tienen que reforzar su vocabulario para que se sientan más tranquilas. ¿Ok? Thank you so much. Good job and see you tomorrow in class. Gracias. Ok, bye bye. Bye.